paro la grabación también. Todos los días anteriores de lo que hablamos ayer, de que hasta tenemos postre, ¿entendés? Sí, perfecto. Acompañé a Alejandra y soy alcohólica. ¡Hola, Ale! Antes que nada, yo quiero darle gracias a Dios por permitirme estar el día de hoy dentro de una sala de recuperación, que no era mi intención el día de hoy. Tenía muchas cosas que hacer, tenía que ir a la escuela y no fui. Espero que mis profes no me estén viendo. Porque decía Magali algo bien cierto, hay que seguirnos preparando, ¿no? día con día, no nada más dentro de la agrupación, sino dentro de nuestra vida personal. Yo el día de hoy estoy estudiando tres cosas al mismo tiempo. Las locas como nosotros, ansiosas, ¿no? Yo tengo diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizado que no me permite estar en paz y tranquila, consecuencia obviamente de la propia enfermedad. Y no porque haya sido yo muy alcohólica y muy drogadicta, la realidad es que no, yo no fundí. Ahorita platicábamos los que estaban antes de que ustedes llegaran y estas calles, yo me acordaba que en alguna ocasión veníamos, estaban llenas de chamaquillos, ¿no? Pues ya en situación de calle les traíamos de comer y demás, y pues así al carajo nos mandaban, ¿no? Pero yo no fui de esas personas, o sea, sí bebí, sí me drogué, pero no es extremo. Mis problemas han sido más emocionales, mis problemas han sido más mentales, mis problemas han sido más de insatisfacción, ¿no? De sentir a veces el abandono, a veces la soledad, y obviamente yo me acuerdo que la sintomatología que presento hasta el día de hoy, porque sé que es algo que nunca se me va a quitar, siempre la he tenido, toda la vida. No soy una persona que no me sé quedar quieta en un solo lugar. Y si estoy en un lugar, agarro, me paro y trato de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, hace algunos años tuve que ir al psicólogo justamente por alguna situación que estaba yo pasando y que me mandan al psiquiatra, ¿no? Y me dicen, usted tiene trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Entonces, aprendes a vivir con esas situaciones, ¿no? Y entonces, obviamente, eso no me permite estar tranquila. Termino una cosa y mi mamá me dice, ya vas a dejar de estudiar, ¿verdad? Y yo así como que, no, me acabo de inscribir a esta y me acabo de inscribir a aquella. Pero son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Compañeros, yo llego a un grupo de cuarto y quinto paso ya hace algunas 24 horas. Porque el tema es los dos grandes disciplinarios, ¿no? El amor y el gran dolor. Y yo creo que muchos de nosotros no llegamos por dolor a una agrupación, esa es la realidad. Muchos de nosotros no llegamos porque realmente hubiéramos entendido que teníamos una vida llena de situaciones incontrolables para nosotros, que ya se habían vuelto incontrolables para nosotros, porque dentro de la personalidad alcohólica no hice un punto que no cree que tiene graves trastornos. Y la literatura dice que nosotros tenemos graves trastornos emocionales y mentales, que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y a veces yo digo, puta madre, hay un chingo de padrinos que ya dicen que están bien recuperados y la literatura dice que sí, que ya no nos vamos a recuperar, que es incurable. O sea, no te vas a curar en tu puta vida, tengas los años que tengas, tú no te vas a curar, no nos vamos a curar. Tenemos una enfermedad que lo único que hacemos día con día nada más es tratar de calmarla, de pararla en determinado momento, pero que no hay sanación. Pero ya salen un chingo de custodios dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que te dicen, estás fuera de principios, y más nosotros estamos fuera de principios porque dicen que nos grabamos y que la tradición y la chingada. La tradición dice que el anonimato es ante la televisión, ante la radio, y ahí no dice que el internet, ¿no? Pero me decía, ¿no? Que teníamos que ver lo que iba a pasar después. Bill W. sí sabía perfectamente todo lo que iba a suceder. O sea, él sí tenía visto todo lo que iba a suceder. Yo creo que el día de hoy, si Bill W. estuviera, también se grabaría. Si en algún momento lo entrevistaron, lo grabaron. Lo hizo una convención, lo grabaron. En varias situaciones lo grabaron, y en una ocasión subí un video que no sé por qué Facebook me lo quitó, y yo puse, entonces también Bill W. estaba fuera de principios. Hay un folleto que se llama El Anonimato,
Y en ese folleto claramente dice que tú puedes romper tu propio anonimato siempre y cuando no rompas el de los demás. Y está claro que nada más está nuestra cara, la de Magali y la de Harry, nada, no está la cara de ustedes, no estamos rompiendo el anonimato de ustedes. Entonces no estamos fuera de principio. Pero a veces el pensar que ya estamos sanos, pues nos hace creer que todo el mundo está fuera de principios menos nosotros. Entonces cuando yo llego con una situación de querer separarme. Yo quería divorciarme, yo duré 12 años de casada con un señor que era adicto, que era alcohólico, que yo no sabía que era drogadicto, yo sabía que era alcohólico, pero yo quería en determinado momento salvar la relación. Fíjate, había una dualidad, porque la mente del alcohólico tiene una dualidad muy importante. Hay una parte que te dice todo está bien y hay otra parte que te dice te está cargando la chingada, ¿no? Pero no le haces caso a la parte que te dice te está cargando la chingada, o sea, te dice todo está bien, todo se va a solucionar, todo va a mejorar. Lo que pasa es que necesita este pobre pendejo que alguien le diga que yo soy el amor de su vida. Exacto. O sea, que le digan que yo soy la mujer más importante, que soy buena esposa, buena madre, buena hija. O sea, yo lavo, yo plancho, yo no trabajo, no trabajaba para mí en ese entonces. La casa la tenía impecable, planchaba, lavaba todos los días, hacía de comer, mis hijos estaban impecables en ese entonces. Porque yo pensé que esas eran las buenas mujeres, ¿no? Toda la ideología que tenemos, todas las creencias, las costumbres y los introyectos que vamos viviendo a través de la familia nos hacen creer que todo lo que hemos visto a través de nuestra familia es lo correcto. Y yo veía que eso era lo correcto porque mi abuela era lo que hacía, ¿no? Ella se encargaba de la casa, atendía a mi abuelo que era alcohólico. Mi mamá, bueno, ya se salió hace un poquito, ¿no? Mi mamá en la vida se ha casado, nunca se ha casado mi mamá. Pero una señora que me enseñó a trabajar, ¿no? Obviamente ustedes cuando yo llego me enseñaron a odiar a mi mamá, cosa que yo no la odiaba, porque hay cosas, yo siempre he dicho y les digo a mis pacientes y a mis alumnos, porque les digo que el día de hoy soy maestra, yo le digo a mis alumnos, hay que ubicarte en la realidad. Mucho se habla el día de hoy de las heridas del alma, cosa que no tiene que ver dentro de las agrupaciones, porque eso es más psicológico que una cuestión de Alcohólicos Anónimos o de un programa de recuperación, pero ya todo el mundo se siente psicólogo, ¿no? Ya todo el mundo se siente psiquiatra. Yo les he dicho en los grupos de cuarto y quinto paso, si llega una persona que viene medicada por un psiquiatra, ¿en qué puta cabeza se te ocurre quitarle todo el medicamento pensando que tú tienes la pinche razón? ¿Dónde está tu pinche título de psiquiatra como para decirle que ya no te puedes tomar ese pinche medicamento, ¿no? Entonces, cuando yo llego, yo quería que le dijeran a ese señor, ¿no? O sea, que yo era la mujer más importante, o sea, pues yo le aguanté todo, padrino. O sea, yo era una mujer, madrina chula, preciosa, mejor regálame cafecito. Sí. Me he chingado 4 cocas el día de hoy y la última yo creo que me va a hacer daño, ¿no? O sea, si me tomo esta siento que me va a hacer mal, ¿no? Entonces, y café no tomé todo el día. Entonces, yo pensaba que tratándolo bien, porque eso es lo que piensa una mujer que dentro de su idiosincrasia y de sus costumbres, tratando bien al hombre, ¿no?, va a tener una buena familia. Es lo que yo pensaba y es lo que te hace pensar la enfermedad. Haciendo lo que los demás hacen y dicen que les funciona, entonces piensas que a ti te va a funcionar de la misma manera. Entonces yo dije, bueno, yo atiendo, yo estoy, yo hago, yo estoy dispuesta a todo, como sea, la hora que sea, de la forma que sea, borracho o no borracho, como llegara, había que estar dispuesta, ¿no?, en determinado momento. Y entonces, obviamente las cosas no son así. Hoy entiendo que la personalidad de un alcohólico, entre más le des, creo que ya no nos ahogamos con eso. Sí, gracias. Ya no sabes, gracias. Obviamente dentro de la personalidad del alcohólico y la personalidad del alcohólico es una y la personalidad del adicto es otra. Son cosas completamente diferentes, pero dentro de la personalidad de él, que era más alcohólico que drogadicto, pues es una persona insatisfecha. Tenemos una insatisfacción divina, dice la literatura. O sea, nada te llena. Podrás tener a la mejor mujer, te podrá atender de maravilla. Tus hijos estarán maravillosos, hermosos, limpios y demás. Tendrás una casa hermosa, pero hay una insatisfacción divina que nada te llena.
y no lo entiendes. Con el paso del tiempo vas entendiendo que dentro de un programa de recuperación habrá algo que te va a llenar ese hueco y ese vacío, pero cuando estás dentro de la actividad no entiendes realmente ni qué vacío es el que sientes. O sea, sabes que hay algo que no embona, sientes que eres un pinche rompecabezas, que te hace falta una pinche pieza, pero no sabes qué. Tienes el amor de tu vida, porque todos tuvimos el amor de nuestra vida en algún momento. Estuviste con la mujer que tú quisiste, hiciste lo que tú quisiste, tuviste el dinero que tú quisiste, te compraste lo que tú quisiste, dejaste a quien tú quisiste, viviste la vida que tú quisiste vivir, y aún así nunca nos llenamos, ¿no? Siempre había una insatisfacción, y obviamente pues el alcohol y la droga, que son unos buenos paliativos para nuestra enfermedad, pues llegan a nuestra vida, y al principio pues es lo más hermoso que podamos vivir, ¿no? ¿Quién sufrió a través del alcohol y de la droga? Yo escucho a mucha gente que dice, es que yo sufrí de madres. No es cierto, cuando tú estás drogado y alcoholizado tú no sufres. Sufres cuando no hay droga, sufres cuando no hay dinero, sufres cuando la gente se va. Pero mientras estás drogado y mientras estás alcoholizado, tú no sufres, estás anestesiado. La conciencia está anestesiada. Y decía Carl Jung, todo nos manejamos a través del inconsciente. Y mientras el inconsciente no se haga consciente, vamos a seguir diciendo que es nuestro destino, que así tenemos que vivir. Todos nuestros traumas, nuestros dolores, nuestras frustraciones están dentro del inconsciente, no están dentro del consciente. Pero sabes que hay algo que no te llena y necesitas anestesiar el dolor, el vacío, la frustración. Para eso está el alcohol y la droga. Y yo mientras había alcohol y droga, porque yo me drogué como 3 años, compañeros, no más. A mí el efecto, bueno, ni para emborracharme fui bueno, ¿no? No de eso de que te dan todo vueltas y te acuestas y tienes que hacer tierra con el pie, que culero se siente, ¿no? Entonces, yo ni para alcohólica serví. O sea, yo me empezaba a poner mal, empezaba a guacarear, porque el cuerpo es sabio, demasiado sabio, ¿no? Cuando empieza el envenenamiento, lo que hace el cuerpo es empezar a vomitar todo eso que te está haciendo daño. No es porque te haya caído mal ni el brandy, ni la boca, ni el té, no. El cuerpo es muy sabio y va a empezar a sacar, obviamente, todo lo que te cause malestar, porque es un envenenamiento lo que estás teniendo. Tú te compras unos pinches tacos de aquí de la esquina, que andas, pero si bien polveado. Yo me acuerdo mucho de esta calle, compañeros, porque yo vivía aquí en la colonia Doctores, y en una de las vecindades había unas gorditas de requesón. No sé si todavía estén esas gorditas de requesón aquí sobre el artículo 123. Entonces mi mamá siempre nos traía aquí, yo por eso tengo cierto aprecio por esta calle, ¿no? Mi mamá siempre nos traía. Cuando veníamos a comprarle las refacciones a ustedes, pues ya pasábamos a comprar las gorditas de requeso, ¿no? Y entonces, obviamente tú tienes unos conceptos bastante equivocados a través de todo lo que piensas que has vivido, y plantearte la realidad es sumamente doloroso. Ese es nuestro primer dolor. Plantarte en la pinche realidad, darte cuenta que no eres la persona que tú creías, la que tú pensabas, que aparte tu familia no te aguanta, no te tolera, no te soporta, vive contigo porque ya no le queda de otro, no porque realmente quiera vivir contigo. Qué horrible es vivir con un ser humano que no amas. Qué horrible es vivir y amanecer con un ser humano que no toleras, que no aguantas, que no soportas. Porque es una situación insoportable vivir con un adicto. O sea, no sabes a dónde se fue a coger, con quién se fue a coger, si viene mamado o no mamado, chupado o no chupado, si chupó o no chupó, aparte de que bebió, ¿no? Y aparte tienes que cumplir con sus obligaciones. Imagínate vivir con un güey feo, culero, ojete, y aparte borracho, ¿no? Que tengas que tener relaciones y que lo tengas que tener aquí y en tu pinche cabeza. ¿De dónde vendrás, hijo de toda su puta madre, güey? ¿A quién le tocó el día de hoy, cabrón? Porque son las cosas que una enferma piensa, güey. Que la esposa de un enfermo piensa. Y aparte mucha gente dice que los hombres a nosotros nos enfermaron. No, no es cierto. Tú ya venías mareado.
O sea, tú ya venías bastante enfermita, tú ya venías con carencias, con vacíos, con situaciones que no te gustaban, que no te agradaban. ¿A quién le gustó la familia con la que vivió? Puta madre, yo decía, la pinche cigüeña se equivocó, hijo de su puta madre, a mí me hubiera tirado allá en las Lomas o en un lugar así, cabrón. O sea, ¿quién me vino a tirar con esta pinche familia? Porque nosotros vivíamos en una vecina aquí en en la Doctor, ¿no? Un tiempo nosotros vivimos en la vecindad y pues a mí no me gustó vivir en una vecindad, ¿no? O sea, yo hasta los, no sé, como a los 3 años viví en una vecindad y era Doctor Lucio, no, Doctor Bernal 150, era donde vivíamos, ¿no? Y eran 150 viviendas en esa vecindad, ¿no? Entonces a mí no me gustaba, o sea, llegó un momento en el que sí me gustó, pero después ya no me gustó vivir ahí, ¿no? Puta, 150 viviendas, chingate como 10 culeros por vivienda, ¿no? Estaban los del 15 eran 15 culeros, o sea, parecía que el número era el número de personas que vivían, ¿no? Entonces ya te imaginarás, borrachos, borrachos, putos, putas, o sea, de todo había en esa situación. Obviamente yo, hija única, por parte de mi mamá, pues yo siempre quise tener una familia grande, porque mi abuelita se dedicó todo el tiempo a estar al pendiente de mi primo. Mi mamá toda su vida trabajando, mi abuelo, porque siempre vivimos con mis abuelos, toda su vida borracho, cabrón, ¿no? Entonces, obviamente yo tenía el concepto o yo tenía la percepción de que pues yo era una niña abandonada. O sea, yo así me sentía. Y luego yo escucho a los compañeros, es que traigo la herida del abandono. Digo, ay, no, no digas mamadas, hijo de tu puta madre, güey. O sea, un abandonado, güey, es el que van y lo dejan a la casa de cuna, güey. O sea, un abandonado es el que lo ponen a los pies de una pinche iglesia. Ese es un güey abandonado, cabrón. Aquí tu mamá se tuvo que ir a trabajar para que tragaras, hijo de tu puta madre, güey. O sea, tu papá se tuvo que ir a trabajar para que tú tragaras. Que te tuviste que quedar solo, son cosas completamente diferentes, pero no te abandonaron, güey. Es que a mí nadie me quiso, no, no, sí te quisieron, pendejo, por eso se iban a trabajar. Si no te quisieran ni de tragar, te daban pinche marrano, güey. O sea, no te hubieran dado para comer, no te hubieran comprado zapatos, chuecos, derechos, como fuera, güey. En ese entonces era Canadá. Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan que eran, puta, y me compraban de esos de suela de goma, güey, para que me duraran creo que los 6 años de la primaria, de su pinche madre, ¿no? Y no se te acababan los pinches zapatos, güey. Entonces, a veces vivir de esos conceptos para tener una gran tragedia dentro de nuestro historial y ponernos en el pinche plan de víctima está muy ojete, güey, ¿no? Pero te la crees y luego vienes a un grupo y les dices que eres el que más sufrió. O sea, si realmente hubieras sufrido, hubieras valorado todo lo que tienes el día de hoy. Pero la prueba más real, y lo decía Magali, y es bien cierto, ni sufriste, ni te dolió, por eso sigue siendo el mismo mierda y el mismo culero, güey. Sí, sí, si sí. A ti no sufriste de mi madre, güey. O sea, cuando uno sufre, cuando tú sufres una pinche pérdida, tú haces hasta lo imposible para conservar lo que te queda, cabrón. Pero como no te dolió, pues aquí te vale madre, güey. Yo me voy a meter en pedos, compañeros, porque luego a las mujeres no les gusta que hablen de estas situaciones, güey. A veces las mamás se preocupan más por el pendejo que tienen al lado que por los hijos. Y son madres ausentes, son padres ausentes, entre que se pelean, que si me voy, que si me quedo, que si ya me engañaste, que si ya te vi con otra, si ya me mandaron el WhatsApp, porque a mí me lo acaban de mandar, madrina, me mandaron el WhatsApp de que si anda conmigo, hijo de su puta madre y la chingada. Los hijos te necesitan, güey, pero tú necesitas más un pendejo. O sea, fíjate nada más cómo es la puta maldita enfermedad de una pinche vieja loca que ni drogada ni alcoholizada está, cabrón. O sea, está todavía más culero. Ella está sufriendo por la verga de un pendejo porque ya se la fue a meter a otra que dice que es bien puta, que está bien gorda, que es bien fea. Para tus ojos, mi reina. Porque para los de él estaba sabrosísima, si no, no le hubiera metido el pito.
O sea, tan fácil y tan sencillo. Es que, ¿qué le vio? Pues algo que tú ya no tenías, güey. Por eso te engañó. Ay. O sea, ni modo que supiera. Te corto el pito y me lo puedo de collar. Más fea que tú. O sea, algo no le viste o algo le viste de más. Decía Magali, y es bien cierto, güey. Que agarras un pinche perro atropellado de estos güeyes de la esquina, cabrón. Ponles casa, ponles carro, cómprale 25 pares de tenis. Guarealo, poca su puta madre, güey. Vas a ver si que se van a quedar un tiempo contigo. Y después va a pensar, bueno, si me pude ligar a la tanatóloga, me voy a ligar a quien sea, hijo de su puta madre, güey. ¿No? Es lo que piensa un pendejo, por eso ves tanto pinche culero feo, puta, que se siente galán y parece galón el objeto, pero no se siente galán, güey, ¿no? Ay, cielo. O sea, porque una ya le hizo caso, ya piensa que todas le van a hacer caso y no es cierto. Le van a hacer caso las calentitas, las necesitadas, las que necesitan un pinche perrito para cuidarlo, o sea, las putas viejas codependientes. Que les gusta agarrar la pinche responsabilidad de un pendejo y agarrarla a ellas para sentirse importante y para que al final le digan, ay, gracias, mi amor, sin ti no lo hubiera hecho. Porque eso es lo que quiere una pinche vieja codependiente. Y si un hijo no le da las gracias, hijo de su puta madre, se pone mal, yo que le he dado todo, y he sido la mejor madre y no es capaz de darme las gracias, era tu obligación, mi reina. Así era tu puta obligación, perdón, pero era tu pinche obligación. ¿Para qué abriste las patas y no te cuidaste? ¿Para qué quieres tener hijos si no vas a ver por ellos como debe de ser, güey? Por eso los chamacos dicen, es que me abandonaron. No, simplemente tu mamá se fue atrás la verga de tu papá, güey, porque a huevo quería que las cosas se hicieran como ella quería, cabrón, pero no le resultó. Por eso se siente sola, frustrada, abandonada, tristrina, por eso es migajera, por eso es arrastrada, por eso puta madre quiere tener el pinche control, le fascina tener el pinche control. Pero mientras no te das cuenta de esa situación, no te duele. No te duele, tú estás pero en apendejada, güey. Apendeja o apendejada, ¿no? Según sea el caso, ¿sí? Y no te duele. Eso no es el dolor. El dolor es cuando se va. Ese es el dolor. ¿A quién manejas? ¿A quién controlas? ¿A quién le dices lo que tiene que hacer? ¿A quién le dices de qué manera lo tiene que hacer para que tú te sientas bien? Luego pinches viejas. Vamos, porque Magali ahorita no lo dijo, pero puta madre, luego se agarran de que... Mi hijo es licenciado gracias a mí. ¿Gracias a ti? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué te fuiste a estudiar con él? ¿Le hiciste todas las pinches claras? O sea, ¿cómo, güey? Gracias a ti no, güey. Gracias a pesar de ti, logró lo que tenía que hacer porque no quería ser un pendejo o una pendeja como tú, güey. Sí, sí, sí. Y ahí se andan adornando con los logros de los hijos, güey. Cuando ni siquiera te pertenecen, güey. Ustedes no lo dijeron desde que llegamos aquí. Nada ni nadie te pertenece, güey. Son prestados, cabrón. Bueno, hasta la chingadera esa que traes el día de hoy es prestada. Quítenme todo menos al carro. Tienes su tiempo, todo es cíclico, cabrón, ¿no? Hoy puedes estar de poca madre, pero quién sabe en un año, hijo de su pinche. A lo mejor ni duras, güey, ¿no? Con eso de que hoy se enferman de todo, hoy les duele todo, hoy andan mal de las rodillas, que los codos, que el ácido úrico, que ya les van, hace daño, güey, que si comes chile también, pero puta, si te lo meten y de a pedo, ¿no? Esa exquisitez. ¿Qué te digo, mi reina? Entonces, cuando yo me doy cuenta de todas estas cosas, compañeros, yo llego a un cuarto y quinto paso, y cuando yo escucho todo eso, dije, no, estos están pendejos. O sea, no saben quién soy, cabrón.
O sea, no se dan cuenta que yo soy una buena mujer, no, tan bien mal, y luego también me dicen pendeja, padrino. ¿Cómo? Y están todos idiotas, güey. O sea, yo vengo al grupo porque yo traje a esta chingadera, que era el papá de mis hijos, a que ustedes le dijeran que yo era el amor de su vida y que por favor dejara de estarme siendo infiel. Yo a eso vine. No que me dijeran, ustedes alcohólica, está pendeja, pinche chueca, pinche torcida, pinche vieja codependiente, manipuladora, controladora, buena pa' ni madre. O sea, yo no quería que me dijeran eso, güey. ¿A quién le gusta escuchar la verdad en boca de otro? Dice la literatura. Y grandes trozos de verdad te vas a tener que tragar, güey. Y era cierto, ¿no? Entonces me empiezan a envolver y no que Dios, porque aparte a mí me inculcaron un Dios castigador, compañero. Los alcohólicos. Ya ven que unos son fanáticos, hijo de su puta madre. No entienden la parte espiritual del programa con la parte de religión que ellos practican, ¿no? Y desgraciadamente de la fraternidad de donde yo vengo, obvio, son más fanáticos que espirituales, ¿no? Bueno, ya en los grupos, ¿ves? Cristos y cuadros y a San Judas Tadeo y a San Xaver y puta madre, güey. Bueno, ahí los ves a los 28, ahí cantando a sus anjudas, a los padrinos, hijo de su puta madre, güey, ya ven que es el padrino de los monos y de los pendejos. Ey. Y entonces me inculcan un Dios castigador, compañeros, que tenía que servir, que tenía que estar, que tenía que regresar la dádiva, y yo obedecí. Si algo ustedes me han enseñado dentro de Alcohólicos Anónimos es la obediencia, compañeros. Una persona obediente difícilmente se va a salir del programa y difícilmente va a poder dejar de lograr los objetivos y las metas que se ha propuesto. Porque eso es lo que dice el capítulo, ¿no? Dicen que hay unos, dice, ¿cómo dice el capítulo, el quinto capítulo? Dice que hay algunos rara vez hemos visto fracasar a alguien que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Solamente no se recuperan aquellos individuos que no quieren o que no pueden entregarse de lleno a este sencillo programa. O sea, rara vez quiere decir que sí hay fracasos. O sea, no para todos es el programa. Y lo decía bien Magali. No todos los que necesitan están aquí. Están aquí los que quieren. Porque los que necesitan están ahí en la esquina. ¿Quién sabe dónde chingados los habrán corrido estos güeyes? Ahora están arreglando las putas calles, güey. Pero esos güeyes lo necesitan, pero no lo quieren. Y nosotros lo queremos y estamos aquí. Pero dice que rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino, nuestro programa. O sea, concienzudamente tienes que desmenuzar un programa de recuperación de 12 pasos, porque todos manejamos un programa de recuperación de 12 pasos. Y lo tienes que desmenuzar, cabrón. Y para desmenuzarlo primero tienes que leerlo. Y hay gente que está dentro de los grupos que se hace llamar padrino, que se hace llamar madrina y que ni siquiera ha abierto el pinche libro, que antes era verde, ¿no? Y luego los juntaron y que luego el libro de los 12 con las 12 tradiciones, que era para exorcizar los demonios que todavía existen en nuestra psique, porque está escrito dentro de la literatura, que por eso los tuvieron que poner de esa manera, cabrón. Yo cuando llegué todavía estaba el libro verde, ¿no? Y mi padrino me ponía a leer, ¿y qué entendiste, güey? Y él le decía, pues que me de, hay que derrotarme, ¿no? Sí, pero ¿de qué? No, pues del alcohol y de la droga, no sé, usted es pendeja, usted no sabe leer entre líneas. Dice ahí que esto es de males más profundos, que la consecuencia ha sido la droga y el alcohol y su pinche falta de manejo de emociones, güey. Usted se tiene que derrotar de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones y de todas las personas que han pasado por su vida. Usted se tiene que derrotar de eso, no del alcohol y de la droga. Si usted se derrota de eso, por consecuencia usted no va a beber. Y aquí se trata de no beber. Pero si usted sigue manejando las mismas actitudes, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, y quiere a huevo estar con las mismas personas, usted va a volver a beber. Y aparte, hay una parte bien importante que no le tomamos la importancia que debería de ser. La parte de la ingobernabilidad. O sea, todos se van a la derrota.
pero lo ingobernable, y eres un puto maldito ingobernable, güey, aún estando dentro de Alcohólicos Anónimos, ven diario a tu junta, no, ¿para qué? Nada más dos, tres veces a la semana, si al cabo no estoy tan enfermo, hijo de su pinche madre, ¿no? No, que hay que hacer servicio, no, ¿para qué? No, que el que lo haga el nuevo, ¿no? El nuevo es el que debe de hacer servicio. Yo, porque ya tengo mis años, ya soy padrino, ya soy pinche viejo sangrante o estadista, dice la tradición, según como tú te quieras ver, güey. O sea, eres un maldito ingobernable. Apadrínese, güey. A nosotros nos decían, el primer pinche año se tiene que apadrinar diario, hijo de toda su puta madre. Diario, cabrón. Es más, yo llegaba al grupo y me decían, siéntese. Y yo, ¿qué pasó, padrino? ¿Cómo andas? ¿Bien? Ah, pues ahorita te voy a poner a la hija de tu puta madre, güey, a ver si es cierto. Decía, bueno, ya para cuando me pregunte, ya le voy a decir que vengo mal, ¿no? ¿Cómo andas? Mal, padrino. Ahorita te vas a poner tu hija de toda tu puta madre. Decía, que es tu puta madre. O sea, al padrino nunca le ibas a ganar, güey. O sea, nunca le ibas a ganar, ya tiene su tiempo. Todo lo que se ha perdido el día de hoy, el respeto a la gente de tiempo, güey. O sea, si tengo un minuto más que tú, es una persona que merece todo tu respeto, toda tu confianza y toda tu pinche obediencia, te guste o no. Yo estoy en contra de lo que dicen que hay que hacer, lo que dice el padrino. Y otros dicen que no hay que hacer lo que dice el padrino, que hay que hacer lo que hace el padrino. Yo, en lo único que coincido es que yo tengo que hacer lo que me dice mi padrino. Porque si yo no entiendo que eres un ser humano que está enfermo, pero que tiene más 24 horas que yo, lo voy a idealizar y lo voy a endiosar. Y entonces voy a querer que sea un padrino recto. Y aquí no hay padrinos rectos más que el culo, güey. Todos estamos enfermos, güey. El padrino tiene sus procesos, el padrino tiene sus cosas, sus historias inconclusas, sus círculos no cerrados, güey. Yo no puedo manejarme a lo que haga el padrino, ese es su pedo, si roba, si ese es su pedo, ¿quién lo va a pagar? No dice la literatura, ¿quién lo va a pagar? Él, güey. Pero yo tengo que hacer lo que me sugiere, me guste o no me guste. Y aparte me tengo que apadrinar con el que más gordo me cae, me decían. Porque ese es el que te va a decir tu pinche verdad, la que no quieres escuchar. El puto cómplice te va a decir, vas bien, vas de poca madre. Ay, no importa, quieres andar con la compañera, pero pues acuérdate que esto es de anonimato. No. Que nadie se entere, güey. Yo tengo que hacer, o yo tenía que hacer lo que me decía mi padre, ¿no? Y fue lo que me funcionó. Diario, temprano y hasta adelante. Y mi grupo está hasta San Juan de su puta madre. Yo nací en un grupo en Tultehualco. Yo vivo en Valle de Aragón. Eran dos putas horas de camino. Y era diario, dos juntas. La primera empezaba a las 6 de la tarde, la segunda empezaba a las 8 de la noche, y yo tenía que estar en las dos. Yo salía de mi casa, su casa. Bueno, y digo su casa porque así se tiene que decir, porque ni su casa es, güey, o sea, es la, no pusieron un ladrillo. Nada más es así como que de cordialidad, güey, ¿no? O sea, pero es la mía, güey. Bueno, no es ni mía, también es la de mi mamá, cabrón, ¿no? Dos horas de camino, salía a las 4:30 más tardar, llegaba a las 6, mi primer junta, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Porque hay momentos en que tú quieres decirle a una mujer lo mismo, porque hagas puente con una puta vieja, güey. No estás escuchando a la bola de culeros cómo le pusieron el cuerno a su marido, güey. Y tú queriéndole decir... ¿No? Y había hombres y con hombres y mujeres con mujeres y se ponían de poca madre las juntas. Yo no entendía, compañero. Es más, yo ni me aceptaba alcohólica. Yo no me aceptaba alcohólica, sí, muchachos. Drogadicta, menos, güey. O sea, a mí me costó mucho trabajo entender que yo tenía un problema de alcoholismo. Me costó, y luego yo escuchaba a mi madrina Tina, veracruzana. A ella es la culpable de que yo hable así. Imagínate, veracruzana, padrino. Mi padrino, Cándido, ¿no? Que seguramente me va a ver, y le mando muchos saludos al viejito, ya está bien viejito, mi padrino. Me coordinó la escritura, ¿no? Entonces un día, no, pues yo, coordinador de escritura, así como al coordinador de grupo de tu pinche fraternidad de tres grupos, no hay pedo, pero tú lo ves así como tu Dios, hijo de su puta madre.
Entonces el que me coordinó, yo lo veía así como, mi Dios, no mames, feo como su puta madre, altote, prieto, pelón, de esos negros azulados, brillosos, así estaba mi padre, medio chimuelo, una pinche voz, parecía que traía bocina el hijo de su puta madre, güey. Me daba un chingo de miedo el culero. Entonces, pues yo, así mi Dios, yo dije, no mames, es decirle ay a la terapia, y el pasillo, y la chingada, y se subía a la tribuna y con su voz, y yo te decía, no mames, imagínate lo cogiendo este hijo de su puta madre, que te hable al oído, güey, te lo rompe, hijo de su pinche madre, el tímpano, porque eso es lo que piensa una enferma, güey, nada más que las pinches viejas no quieren aflojar. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y entonces, a la semana que yo llego, escucho a su esposa, mi madrina Tina Veracruzana, de esas valiendo verga, ¿no? De esas que hablan lo que sienten, lo que piensan, sin filtros. Ya ves que tú tienes filtros hasta en tu Face, hijo de su madre, ¿no? Hasta en las fotos. Sí, hasta en las fotos, güey, ni te pareces, hijo de su madre. Oh. Y entonces, compañeros, escucho a Tina. ¡Ay, pinche Cándido! Y que me golpeó, y que se... Dios no va a castigar porque le pegó, ¿no? ¿Ya? Pasan los días, güey, yo con mis pinches conflictos de lo que escuchaba, de que Dios y que nos iba a castigar y que había que portarte bien y ya no chupar y no ser infiel y que su puta madre y que ser buena esposa y que la chingada, porque eso era lo que nos decían, güey, que para eso era el programa. Y un día escucho a mi padrino Cándido y se sube a la tribuna y dice, yo ya cambié. Habrá, no, pero dice Tina que le pegó, entonces a ver cómo está el pedo, güey, ¿no? Dice, antes a la Tina yo le pegaba a diario, ya le pego una vez al mes, ya cambié. O sea, esto es gradual. Esto es poco a poquito, eso, y me empiezan a meter en conflictos, ¿no? Me empiezan a meter en conflictos. Entonces yo decía, bueno, ¿se vale o no se vale, güey? No, ya ves que somos rezanderos los 45, ¿no? Sí, todos sí, los días sí. Alabanzas, incienso, tu pinche Biblia en el Salmo 59, güey, con tus pinche montón de rosarios, porque sientes que así el chamuco se va a ir de tu casa. Y yo ya vi que esa madre no funciona porque yo seguía viviendo ahí, hijo de su puta madre. A mí no me sacó, cabrón, ni a mi papá de mi nada, güey. O sea, esas madres no funcionan, güey. Todo el pinche romanticismo que se hace a través de un programa que es espiritual y lo hacemos religioso, ¿no? Entonces yo traía unos pedísimos, compañeros, entre que, pues, ¿dónde estoy, güey? O sea, ni cuenta, me había dado que había llegado a doble A, padrino. O sea, con eso te digo todo. La primera vez que yo llego así en la pared, era un pinche local muy grande, o una casota muy grande, y donde a mí me hacen la entrevista de por qué, para qué viene y la chingada y demás, estaba así el logo de doble A. Ya ven que antes no estaba el pedo de que si somos alcohólicos o no somos alcohólicos y que por qué tienen el logo y la chingada. Ahorita ya ven el pinche peleadero que traen y que cambien lo que ustedes no son y que no sirve la chingada. Pero bueno, en ese entonces estaba así el logo, pero grandota en toda la pinche pared, las dos A, y decía amor y servicio, grupo, cuarto y quinto, no lo vi. Imagínate cómo andaría, que ni siquiera lo vi. Y pasaron muchas hermanas, para poder darme cuenta que yo había llegado alcohólico, o sea, ¿no? Pero yo tenía la firme convicción, compañeros, de que iban a cambiar las cosas. El primer año estuvo bien, poníamos alabanza, poníamos incienso, hacíamos oración para desayunar, para comer, para cenar, hasta para coger, güey. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Ya para todo hacíamos oración, güey, ¿no? Bueno, hasta para coger volteabas al Cristo para que no te viera, hijo de su puta madre. O sea, imagínate cómo estábamos de caseteados en ese sentido, güey. O sea, todo lo que hacíamos, yo sentía que era malo, cabrón. Puta, pensar mal de alguien, no, puta, yo decía, Dios me va a crucificar. Dije, si ya me he ido como inferior, imagínate, madrina, si Dios me castiga, puta, me va a cargar la verga, güey. ¿No? Eso era lo que yo pensaba. Entonces al año recae el papá de mis, tú me dices el tiempo, padre, no, porque mira, yo soy una psicóloga, yo no sé para qué está mi hija. Entonces, al año el papá de mis hijos recae. Ah, pero para esto cuando yo llego, como yo vengo de un matriarcado, fíjate,
fíjate la dualidad que les habla. Vengo de un matriarcado donde las mujeres son las que mandan, las que deciden, las que opinan, las que hacen. Pero por otro lado decía, yo quiero una familia, que nunca la he tenido. Mi papá, alcohólico drogadicto, nunca estuvo conmigo. Mi mamá lo abandona antes de que yo naciera. Entonces esa pinche dualidad que me ponía en jaque. O sea, yo quería salvar un matrimonio, pero yo sabía que ese matrimonio estaba mal y yo sabía que lo tenía que dejar. Madrizas, putizas, arañizas, me quiso aventar por la pinche ventana, me ahorcó, bueno, con un cuchillo agarré y se lo encajé, güey, iba a agarrar una pinche, imagínate los putos pleitazos, de esas veces que dices, ya no más, güey, ¿no? O sea, si nos vamos a partir la madre, nos la vamos a partir bien, hijo de tu puta madre, y ahora sí limpio, no te vas, eran unas putizas, compañero. Por eso llegamos al alcohólico, o sea, yo quería divorciarme, pero esa parte que decía, tu familia... Tú querías una familia, güey, o sea, la tienes, ni modo que la vayas a perder. Y otra parte decía, no mames, pero ve que putizas, un día te va a matar, cabrón, ya déjalo, güey. No, pero mis hijos, ¿y a poco mis hijos van a nacer sin padres? Y yo sé lo que es no te, o sea, toda la puta pinche maldita locura, todo lo que da. Y por más que me apadrinaba la pinche locura, no se iba, güey. Entonces al año recar, ¿no? Ah, pero para esto en el apadrinamiento le digo a mi padrino, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. Ya después de que me dijo pendeja y todo, le digo, oiga, ¿me puedo divorciar? Alcohólicos Anónimos sirve para unir familias. Yo hasta el día de hoy, compañeros, no he encontrado donde putas vergas diga eso. ¿No? O sea, no lo he encontrado, me cae de mal, ya me chingué todos los libros, padrino. No lo he, bueno, hasta el Alcohólicos Anónimos llega la decrepitud, no sé si lo han visto. Si hay un libro que así se llama Alcohólicos Anónimos llega a la decrepitud, bueno, ni en ese bien, ¿no? Y entonces, yo dije, puta madre, entonces me tengo que... No, pero mira, pues ya vivió la experiencia, todo está bien. Tú échale ganas, confía en Dios, cabrón. Pues si ellos lo dicen, ellos son los que saben, pues yo me dejo guiar, güey, ¿no? Entonces ya iba todos los días, él recae, compañero, entonces voy con mi padrino y le digo, una pregunta. Él ya bebió, ya me puedo oír. Y me dice, no, serías la persona más egoísta. Yo dije, puta madre, ¿egoísta yo? O sea, ¿pero por qué le vas a negar que un día él regrese al Alcohólicos Anónimos y tú te vas? Tú lo vas a jalar nuevamente. O sea, fíjate, pinche pípira se quedó con de su puta madre, con la maldita losa que me pusieron. Ahora, la recuperación de un pendejo estaba en mis manos, güey. Yo dije, ¿a qué poca madre, cabrón? Empezó a beber. Yo sabía lo que era vivir con un borracho, padre. Pero en ese entonces, te estoy hablando ya hace 28 años, estaba prohibido ahora subirte a la tribuna a decir lo que estabas viviendo. Era imposible. Tú te tenías que subir a la tribuna y decir que el programa funcionaba, que todo está por los nuevos. Había que cuidar al nuevo y los putos nuevos se largaron. Nosotros nos quedamos y nos quedamos bien puteados, ¿no? O sea, había que cuidar al nuevo y no le puedes decir que andas mal y que te peleaste ni que te madrearon ni que es un puta madre. Al nuevo había que decirle todo está bien, todo va a pasar, Dios va a obrar en ti y vas a ver, todo va a estar chingón y todo lo que quieras. O sea, eso teníamos que decir en la tribu, ¿no? Y entonces, pues tanto me casetearon. Yo dije, bueno, pues entonces me voy a tener que quedar y pues a salvar este pendejo, ¿no? Y traté, me cae de madres que traté durante 7 años más, compañero. Yo sabía lo que era vivir con un borracho, las madrizas empezaron nuevamente, las infidelidades. Bebía, iba al grupo, ya ven que se estila el día de hoy, ¿no? Que los recaídos estén en el grupo, yo era la líder, él era el... padrino, o sea, padrino, ¿no? O sea, pinche maldita cómplice, güey, ¿no? Porque en eso te conviertes en una pinche cómplice cuando andas con un pendejo que es un puto recaído y que dice que es padrino de un puto, güey, ¿no? Y no, yo al padrino y el padrino, y el... bueno, yo creo que le hice tanta promoción que todas se lo chingaron. ¿No? ¡Tablas! ¡Todas, hijo
chico de club, pero ni una dejó la comadre, porque hasta las comadres el chico, ¿no? Mis fans. A las dos, güey. A las dos se las chingo. Y yo sin saber, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Y entonces yo iba con mi padrino y le decía, oye, padrino, ya me madrió, o sea, ya lo puedo dejar. No, mira, chingate una taza de café. Tú pídele a Dios, vas a ver que un día Dios va a voltear a tu vida y todo va a estar bien. Puta, no saben cuántos pinches cafés me he tragado en 28 años y no se han compuesto, ¿no? Pero yo les creí, o sea, en verdad que yo les creí. Yo no sabía que no nada más tenía que vivir el dolor fuera de, que el dolor empezaba dentro de Alcohólicos Anónimos, el verdadero dolor. Enfrentarte a tu pinche maldita verdad, enfrentarte a tu pinche perversa enfermedad del alma, dicen ustedes, ¿no? Porque tenemos una pinche perversa enfermedad en el alma, güey. Y el alma es la que define nuestra personalidad. El alma es la que nos da vida, güey. O sea, si el alma está herida, si el alma está enferma, obvio toda tu personalidad va a estar enferma, güey, ¿no? Por eso hablan tanto de las heridas del alma. Si tu alma está mal, todo en tu vida va a estar mal, todo en tu vida va a estar mal. ¿Qué es una herida? Pues te abres, ¿no? Y hay que a veces tallarle, güey, que se vuelva a abrir, que empiece a sangrar, para que entonces empiece al... Pero te va a quedar ahí la pinche marca. Pero hay heridas que sanan, aparentemente, y te las tocas y dices, ay, me está doliendo, güey, ¿no? ¿Y cuántos andamos así con el alma medio parchada? Con todavía te tocan, decía Magali, te llega un pendejo que te hace lo mismo que te hizo tu papá y te sigue doliendo, güey. Porque el alma sigue lastimada, no la curaste. Nada más le hiciste, ay, hay que hacerle pinche, ¿cómo dicen de ese? Cura de caballo. ¿Remedio? No, cura de caballo, ¿no? Cuando van, te hicieron curación de caballo, con la que te tallan, te quitan la pinche costra y que salga la pinche punza así poca su puta madre. Y si otra vez se te infecta, otra vez la misma. ¿Cuándo lo hacemos, güey? O sea, ¿cuándo te subes y hablas realmente de tus verdaderos dolores? ¿Cuándo te subes y realmente abres tus pinches heridas y traemos un madral, pues? Entre lo que tú crees, entre lo que tú piensas, entre lo que tú sientes y entre lo que es la pinche verdad y la puta realidad, cabrón. Porque son cosas completamente diferentes. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Cada quien tiene su propia verdad. El otro tendrá su verdad, pero Dios es el que tiene la verdad. Y enfrentarte a Dios es de poca madre decirle un padrino, pero dile a Dios, güey. O sea, así, él te conoce, a tu padrino lo puedes hacer pendejo, pero a Dios no lo vas a hacer pendejo, él sí sabe cuando mientes, cuando engañas, güey. Es más, ni siquiera quieres voltear a verlo porque sabes que la cagaste. Cuando te has subido, porque para eso decían ustedes que era la tribuna. Ah, pues lo entendí con los años, ¿no? Y entonces, obvio, por no hablar de todo lo que viví, me chingué 7 años, compañeros. Cuando tú no hablas, no emocionalizas, no verbalizas, empiezas a someter el cuerpo, empiezas a somatizar las enfermedades. Y yo estaba llena de odio y de resentimiento con Dios, con los alcohólicos, con el papá de mis hijos, conmigo, güey, por haberme quedado en un pinche lugar que yo ni quería estar. Yo con ustedes no quería estar, compañero. Ahorita yo ya me iba a dormir, güey, así poca madre. Mañana me tengo que parar a las 6 de la mañana porque tengo que ir a un maldito curso. Te estoy diciendo que soy ansiosa, güey, ¿no? O sea, curso que hay, curso que me meto, hijo de su puta madre, güey. Y mañana tengo que irme a uno a las 8 de la mañana, que está San Juan de su puta madre. Yo dije, uy, voy a dormir temprano. Porque es bien culero para nosotros, no sé si les pasa. Obsesiones. ¿Dónde está el pinche cable del teléfono? ¿Dónde lo dijo de su puta madre? Las 3 de la mañana, güey. Y empiezas, no, pero es que por ahí ha de estar. No, pero mañana lo busco. No, pero no, mejor ahorita te paras en putiza y empiezas a buscar, a sacar todo. Metes todo, avientas todo, chingue a su madre, a huevo.
llegar a la puta obsesión. Por eso no duermes, no descansas, medio duermes, tienes pesadillas, hijo de su puta madre, porque estamos llenos de obsesiones, güey. Gracias a nuestras pinches malditas, ¿me engañará, no me engañará? ¿Quién sabe? Este culero ni me habló. Luego pinches palomitas azules, ¿cómo te mandan a beber? ¿No? O sea, no te contesta, le marcas y una voz angelical te dice... El teléfono que usted marcó está fuera del área de servicio. Dices, hijo de toda tu puta madre. ¿Y por qué no me contestas? No, pero ahorita que llegue, que se vaya a chingar bien a su puta madre. Y ahí estás como pinche pollo rostizado para un lado, para otro. Llega como a las 4 de la mañana y tú firme de que ahorita lo voy a mandar a la verga. Y pues, ay, qué bueno que ya llegaste, mi amor. Estaba bien preocupada. O sea, no estás conectado con lo que piensas, con lo que hablas y con lo que dices. Y eso lo dice la literatura. Eso lo habla la literatura. Dice, en el libro de honestidad, en el folletito que a lo mejor ustedes ni leen, que son de padre, porque es literatura no aprobada, Harry. Por eso lo dice. No, porque no les guste leer. No, se ve. ¿No? Pero en el padre Pau, en ese folleto dice... No hay persona más deshonesta que aquella que piensa una cosa, hace otra y dice otra. Y en la siguiente página, en el segundo párrafo, del lado izquierdo dice, pero hay unos todavía más deshonestos, aquellos que quieren complacer a todo el mundo. Ay, pinches codependientes. Y tú has querido complacer a todo el mundo, menos a ti. Que mi vieja esté bien, que mis hijos estén bien, que la amante esté bien, que el trabajo esté bien, que todo esté bien. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a estar bien? Con su puta madre, ¿no? Y ese pinche dolor que vamos cargando, nunca nos lo dijeron. A mí me hubieran dicho todo esto cuando yo llegué a AA, padrino, no me quedo, los mando a la verga, quédense con sus pasos, tus tradiciones, sus conceptos, chinguen a su madre, güey. O sea, si me va a doler más de lo que me ha dolido, no, pues yo no quiero. ¿A quién le gusta el dolor? Dice la literatura, le huimos al dolor como a la pinche peste. Ah, pero no fuera el sufrimiento. Y dice Antoni de Melo, el sufrimiento es opcional. Nos gusta sufrir, güey. Bueno, pones hasta tu cara de pendeja. ¿Qué tienes, madrina? Nada. ¿Te podemos ayudar en la... Y se te salen tus lágrimas. Madrina, ¿qué tienes? Dinos, ¿qué te podemos ayudar? Mi Dios, pueda. Somos drama histriónicas, mi pinche trastorno histriónico, hijo de su puta. O sea, los alcohólicos estamos llenos de trastornos, güey. Y el que más nos caracteriza es el trastorno límite de la personalidad. Es el que más... No, bueno, puta, embonamos de a madres ahí, cabrón, ¿no? Aparte del trastorno mental, fíjate, habla de un trastorno mental y cuando tú estás trastornado mentalmente quiere decir que estás loco. ¿Y cómo le emperra a la gente que le digan loco? Pero yo no tengo la culpa, hágansela de apego a Bill W, güey. Si quieren ahorita vamos y lo sacamos de la pinche tumba, le decimos qué poca madre tienes, culero, ¿por qué dices que estamos trastornados mentalmente, güey? O sea, usted está loco, usted está loca, usted piensa una cosa, dice otra cosa, habla otra cosa, actúa de otra cosa, güey. Y tienes que unificarte y ese es el pedo. Porque unificarse significa responsabilidad. Si tú haces lo que tú piensas, de que chingue a su madre, ya no lo quiero, que se vaya a la verga, y ahorita va a ver al culero, le voy a agarrar sus pinches con dos bolsas Samsung y negras de esas grandotas, con eso tiene el perro, porque lo demás se lo compré yo al hijo de toda su puta madre, güey, con eso tiene, pero ahorita va a ver la chingada. Si tú piensas eso, ¿qué tendrías que decirle? A partir de este pinche momento, agarre sus cosas y saque a chingar a su madre. ¿Y qué tendrías que hacer? Voltearte y a chingar a su madre. Cambies la pinche chapa de la casa. Ah, porque qué pedo que es con él. Es que no lo puedo sacar de la casa porque trae llaves. ¿Y qué es mucho pedo ir por el cerrajero y cambiar la puta llave y ya, güey? O sea, cuando te quieres deshacer de alguien, cambias la puta chapa y a chingar a su madre, güey.
pero significa responsabilidad. Porque ahora te vas a tener que hacer cargo de ti. Ahora vas a tener que trabajar para ti. Los viajecitos se acabaron. Los tenisitos se acabaron. Las estiraditas, las uñas, las greñas que traes postizas, así como tu alma, hija de tu puta madre, güey. O sea, se acabaron, güey. Ya no lo vas a poder controlar y manipular a tu antojo, güey. Porque hasta cogiendo no me lo manipulas, güey. Puta, ya estás viendo que está a punto de... Pero mañana me vas a comprar los zapatos, güey. Y eso está mal. 10 minutos. ¿A qué me suca? ¿A qué me sube? ¿No? Tú no oigas. O sea, si realmente nos unificáramos, significaría tener responsabilidad. Característica propia del alcohólico, no le gusta la responsabilidad. Es irresponsable hasta porque ¿a quién le va a echar la culpa ahora? O sea, si no está un pendejo a su lado, entonces ahora ¿a quién le va a echar la culpa? Todo es culpa del otro, menos la tuya, ¿eh? Todo es culpa de tu mamá, menos la tuya. Todo es culpa de tu papá. Bueno, ya están muertos y los sigues culpando. Todo es culpa de todo mundo, menos la tuya. Y el que anda valiendo verga, eres tú. Y la pinche obsesión sigue ahí. Por eso recaes, y recaes, y recaes, y recaes. Porque tus putas obsesiones siguen aquí. Y dice, obsesión es una idea fija en la mente. Dice por ahí el libro de un programa para ti, que es difícil creer en los milagros porque los milagros no los hace Dios. Y ustedes dicen que aquí vemos milagros, sí, sí, aquí vemos milagros, pero no los hace Dios. Los haces tú a través de la práctica del programa. Tú eres el milagro a través de la práctica del programa, no porque Dios esté aquí. O sea, Dios te puede poner los pasos, el mejor padrino, la mejor madrina, el mejor grupo, güey, pero si tú no lo aplicas no va a haber un milagro. Y dice ahí, nosotros vamos a empezar a tener fe cuando veamos que las cosas que hemos hecho se han empezado a hacer realidad. Eso dice. Un programa para ti, no sé si lo conocen. ¿Tampoco? No. Ok. Y ese es autorizada, para que no salgan con sus mamadas. El programa para ti es el libro que te ayuda, es el libro de estudio de los 12 pasos. Y Selena, del libro azul, perdón, y Selena al parejo. Un programa para ti y el libro azul. Y vas a ir leyéndolo al parejo, al parejo, al parejo. Eso lo hacen dos alcohólicos que eran muy amigos de Bill W. Y ellos cuentan todo lo que ellos vieron, así como la puta Biblia, ya ven que Juan dijo que Cristo hizo, y que Pedro dijo que Cristo, así, háganle cuenta, ¿no? Y si le creemos a la pinche Biblia, yo ni estuve, yo no sé si Juan, si Marcos, si Pedro, si su puta madre tienen la razón, cada quien lo ve desde su punto de vista completamente diferente, cada quien ve el programa desde su pinche forma de ver, de sentir, desde sus trastornos, de sus necesidades, desde todo, dice lo mismo, pero ella la entiende diferente, el Harry la entiende diferente, ella lo va a entender diferente, güey, y el programa solamente es uno. Pero tenemos un chingo de opiniones. Y eso es lo que nos ha partido la madre, güey. Que no nos dejamos guiar por lo que dicen los principios. Nos dejamos guiar por lo que dice el padrino. Y hasta dice, es que el padrino dice, y es que el padrino dice, ¿y tú cuándo vas a decir algo, mi pendejo? O sea, como que ¿cuándo vas a leer, hijo de tu puta madre? ¿Cuándo? Para que puedas ¿cuándo? Opinar, cabrón, ¿no? Salud, compadre. Salud. Entonces yo no sabía que el dolor era la piedra angular del crecimiento. Yo sabía, yo pensaba que el dolor era subirme a la tribuna chillando. ¿No? Y así casi, casi, ¿no? Yo pensé que ese era el dolor, compañeros. Y el dolor lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, lo tienes que palpar, lo tienes que disfrutar. De esas noches que no duermes, que no comes, que no tienes hambre, que sientes un vacío, no sabes si de hambre, de cigarro, de alcohol, de coca, de lo que sea, de cigarro, hijo de su puta madre. De esas noches que vas viendo que son las 12, la 1, las 2 y tú ya te acabaste la pinche cajetilla de cigarro. Porque no sé si a ustedes les pasa y yo creo que sí porque son adictos. Que den las 4 de la mañana
y que no haya un puto cigarro los que somos fumadores, puta, es la muerte, hijo de puta. Al Oxxo. Puta madre. Y dices, ¿a dónde? Puta, en mi pinche colonia los Oxxos los cierran a las 8 de la noche, güey. ¿No? Sé que tener provisión, así sí, como claro. Tú con el alcohol y con la droga, güey, que tenías entusado, así hay que tener las pinches cajetillas de cigarro, güey. Confirmo. ¿No? Y coca. Confirmo, ¿no? Confirmo. Así de lata o de las chamarritas, sí, sí, porque sí, sí. Hasta pendejos, me voy a medir. Ya no voy a tomar tanta coca, voy a comprar de las chiquitas, ¿no? Y me voy a chingar una, ¿no? Entonces yo me compro así, sí. Porreta, sí. Las cocas, ¿no? De las chiquitas, creo, porque soy mamona, güey. Me compro de las chiquitas para no tomar tanta coca. Entonces así bien puta fría, güey, ¿no? Los pinches cigarros y vas viendo como las 3, las 4, las 5 y tú pensando pendejadas, dices, no mames, güey, me tengo que parar a las 7 de la mañana, hijo de su puta madre. Y casualmente mi sueño tiene. TikTok. No tiene sueño, güey. Bueno, dan las 7, escuchas el pinche alarma, güey, que la pones como 3 veces, como si de veras, güey, ¿no? A la primera te levantas, güey, te metes a bañar y dices, puta, voy a andar toda pendeja en el... Ni sueño te da y sigues pensando lo mismo que estuviste pensando toda la puta noche. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quedo? No me quedo. Me voy, no me voy, güey, desahogando la maldita Margarita, hijo de su puta madre. Ese es dolor, güey. Esas no son mamadas, ese es dolor, güey. Sí, sí, me sí. Quedo en el grupo, mi padrino es culero, es ojete, me habla re feo. No, ya lo voy a cambiar, que se vaya a la verga, ya no quiero saber nada de él. Siempre me está chingue y jode, ¿por qué no chinga a otro que chingue bien a su puta madre, güey? ¡Hola! Yo así decía mi padrino, ¿no? Ah, bueno, perdóname. Y al otro día, padrino le echó humildad, me dijo, no, que lo odiabas, güey, ¿no? Porque muy en el fondo, esa parte inconsciente, eso que los de la religión dicen que es el Espíritu Santo, esas cosas que dan por intuición, que también la literatura habla de la intuición a través del conocimiento, esa intuición que te dice, apadrínate, ya habla con tu neta, güey, mira, te está cargando la verga, ya llevas 10 kilos menos, güey, tragas café, bueno, peor que el Oxxo, hijo de toda su puta madre, güey, la pinche cafetera del Oxxo no se acaba tanto como ya llevas 3 frascos toda la puta semana, güey. Yo nada más veo mi pinche bote de basura, puta, 10 cajetillas así vacías, güey. Y hasta se las escondo a mi mamá, porque a mamá no le gusta que fume. Y hasta echo en las cocas, fíjate, ¿cómo uno es pendejo, padrino? Pero creen que no se va a dar cuenta, mamá. En las cocas echas todos los pinches, las colillas. Sí, ¿no? La traigo. Y luego el foldito al baño, hijo de su puta. Y apachurras la pinche coca así, poca madre, güey. Y la metes en una puta bolsa oscura para que no vea cómo tragaste de pinche nicotina, güey. O sea, ve nomás. Y ya eres madrina. Y ya eres madrina, güey. ¿No? Y ya le hallas al principio. Y ya andas dando sugerencias, cabrón. Y ya le andas diciendo a todo mundo cómo es, hijo de su puta madre, güey. Es locura. ¿Quién dijo que estar en doble A iba a estar de poca madre, güey? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, hasta bien W dejó escrito, güey. Aquí realmente empieza tu locura. Bueno, ¿cómo sería la locura de Bill? Que anduvo en la Ouija con los espiritistas, cabrón. ¿Sí lo han leído? Sí. En el Transmítelo, en el libro del Transmítelo, ahí viene. Él jugó la ouija, él estuvo con los espiritistas porque llegó un momento en que no sabía si existía Dios. Él andaba en la búsqueda de Dios como tú, como yo, ya con sus putos años. Bueno, ni el programa le funcionó, cuántas pinches recaídas dentro de su pinche, de sus depresiones tuvo. 5 años, 10 años, la última le duró 15 años, güey. ¿Tú crees que es justo, padrino?
Si el que lo hizo, el elegido, que en 38 minutos, y también viene en el transmítelo, cómprense el pinche libro y léanlo, güey, no mames. 38 minutos hizo los 12 pasos, güey. Dicen que entró en una especie de trance y que nada más le dijo a la pinche putilla, bueno, a su la putilla Ruth. Dice por ahí, la Ruth, no dice la historia neta de Alcohólicos Anónimos, le dijo, usted póngase a escribir, le vale verga, güey. Y él le empezó a dictar y a dictar y a dictar, y que cuando entró, cuando salió de ese trance, dijo, a ver, échate pa' acá, ¿qué te dije? ¿No? Se dio cuenta que había hecho los 12 pasos, ¿no? O sea, de que funciona, funciona. El problema es que no permitimos que funcione, porque tenemos graves trastornos emocionales y mentales, porque tenemos una necesidad de ser amados y aceptados. Bueno, hasta en el grupo te emputas porque no te aceptan. Porque ya tu padrino llegó la hijada nueva y a él sí, ay, así ya se casó y a ti, ¿no? Cabrón, ¿no? Bueno, hasta le salió lo caballeroso al hijo de puta, güey. Hasta su casa la lleva, güey. No te preocupes a la hora que se acabe la junta. Yo te llevo. Acomedidos, les dicen. Ah, pero no le dijera a su vieja, porque ni a la, al puto Oxxo la lleva, hijo de su puta madre, güey, ¿no? O sea, locura pura, güey. Estás por estar, vives por vivir. Bueno, respiras porque tienes nariz, hijo de tu puta madre, güey. Bien decían los alcohólicos, güey, que parecíamos pescados de la vida, muertos con los ojos abiertos, pero respirando, hijo de su puta madre, viendo cómo pasan los días, las horas, los años, los meses, acumulando años para decir ya llevo uno, ya llevo dos, ya llevo 10, ya llevo 20. ¿Y? ¿Tus hijos se volvieron adictos? Y tendrían que no haber llegado a Alcohólicos Anónimos, para eso estás. Gracias. Para eso te partiste tu puta madre, para que tus hijos no llegaran, para que cortaras las putas cadenas, güey, para que tus hijos no fueran adictos, para que tú les dieras lo que a ti no te dieron, cabrón. ¿Y dónde estuvo la falla, güey? Terminaron siendo adictos, terminaron en un grupo, y hasta muchos, bendito sea Dios, mi hijo ya llegó al grupo. Ve nomás qué mamada, güey. Ahora hay que aplaudirte, te hacemos un pastel, te llevamos de paseo mariachis, ¿qué quieres que te hagamos, güey? Si era para que no llegaran, cabrón. Puta, los dejaste solos cuando andabas en la actividad, los dejas solos por venir al grupo, güey. Entonces, ¿qué veniste a recuperar? Porque la base dice ahí, dicen los tradicionales, o sea, ustedes, que la base es la recuperación. Para BW y para ellos la recuperación era a partir de que ellos dejaban de beber. En ese momento decían que estaban recuperados. Y que después hacemos la unidad y que después hacíamos eso. Para mí no, mi punto de vista muy personal, estoy amparada en el principio que dice que todos tenemos la oportunidad de dar nuestro punto de vista. Y mi punto de vista es que para nosotros no es la recuperación. Para nosotros lo importante primero es hacer la unidad, sentirte parte. Dice el segundo capítulo, esta parte de la pertenencia, cómo nos hiele y cómo nos hiere y cómo nos lastima. El sentir que no pertenecemos ni a nada ni a nadie. Y que estás en un mundo de iguales, que títulos y carteras se quedaron allá afuera. Que eres un enfermo más, güey. Ese estado de pertenencia es el que siempre hemos buscado. No perteneciste a tu familia, por eso te mandó a la verga. No perteneciste a tus amigos porque eras egocéntrico, mamón, y no quisiste que todos hicieran lo que tú querías. No perteneciste a tu mujer porque a huevo querías cambiarla, cabrón. Porque tú querías hacer un pinche rompecabezas de tu puto pasado, güey. Si tuvieras los ojos de Petita, y si tuvieras las chichis de Juanita, y si tuvieras las piernas de Paquita, o sea... Tú querías un puto rompecabezas, cabrón. Porque nunca hemos sabido cerrar un puto ciclo y un pinche círculo. O sea, la pertenencia para nosotros es lo importante. Por eso es hacer la unidad, güey. ¿Por qué estamos haciendo la unidad? Te guste o no, querías o no querías, valiendo verga, estás haciendo la unidad a huevo, güey. Pero estás haciendo la unidad, cabrón.
Bueno, ya estás, bueno, ya es un paso, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Ya por lo menos hicimos que hagas la unidad. Luego hacer servicio. Yo veo a la compañera en putiza con los cafés y las cocas y la chingada y su puta madre, güey, por el estado de pertenencia. Donde eres bienvenido, eres agradecido. Y por eso haces el servicio. Porque no en cualquier lado te aceptan. Porque en cualquier lado no te aceptan tal y como eres, con tus defectos, con tus virtudes, como eres feo o gordo, dado a su puta madre. De sexos diferentes, aquí nos vale verga, güey. De dónde vengas, y que, bueno, dice la literatura, no te preguntamos qué tan torcido ni qué tan violento seas, güey. Ni a quién mataste, ni a quién te cogió. A nosotros nos vale verga. Ah, pero de la puerta para acá, sí nos vale, no nos vale verga lo que hagas aquí. De allá para allá usted haga lo que quiera, güey. Es muy su culo, es muy sus nalgas. Haga lo que usted quiera, pero respete de aquí para acá. Por eso la literatura lo dice y lo dice bien. Los apadrinamientos son hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque te tuerces. Traes tu mente torcida. Vienes mal cogida. Odias a tu marido, es bien fácil que te enganches con el pendejo que se siente líder, güey, que siente que le haya, que se siente en todas mías, hijo de su puta madre, güey. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, y lo dicen los 44 preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. Y si practicamos el programa, hay que practicarlo todo, no nada más lo que te convenga, güey. No nada más lo que te convenga. Bueno, tan es tan flexible que dice la tradición. El único requisito es el deseo. Ni siquiera te está diciendo que dejes de beber. Te está diciendo que tengas el deseo de dejar de beber. Ya después te metemos la verga y hacemos que dejes de beber. Ay, ya vi por qué se quedaron las madrinas. Y unos ni siquiera el requisito cumplen, porque unos siguen teniendo el deseo de un día vivir como la gente normal. Y lo dice la literatura. Sigues teniendo el deseo de un día beber como la llamada gente normal. Y tú eres anormal. Eres una persona anormal, güey. Una persona normal estaría ahorita con sus hijos, con su familia, tomando churros y chocolate, güey. Tú estás de pendejo en un grupo, güey. Estarías leyéndole un cuento a tus hijos para que se puedan dormir, el que a ti no te leyera, un cabrón. Estarías haciendo las cosas que tu familia no hizo por ti, porque tú sabes lo que duele, tú sabes lo que lastima, cabrón. Y no lo hacemos. Primero los abandonas por la droga y ahora los abandonas por el grupo. Y entonces, ¿a qué chingada madre veniste a recuperar, güey? No recuperaste al marido porque te dejó por la otra. No recuperaste a los hijos porque te los perdiste por la droga. No recuperaste a tu mamá porque sigues mamando a la verga, que ella es la responsable de todos tus males, güey. Aquí si vienes y haces servicio y a tu mamá ni siquiera un puto vaso de agua la llevas, se lo llevas cuando la ves enferma, cabrón. Ah, pero cuando se muere, ahí andas de pinche puto llorando y era la mejor. Y que pues, entiérrenme con ella y yo me quiero morir. Pinche dramáticos histriónicos de mierda, güey. ¿No? Ahí sí, puta, era la mejor madre, el mejor padre, güey. No es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo. Que le des a tu familia, ¿no? Entonces yo no sabía de esos dolores, compañero, que iba a vivir, y dicen que es el dolor del crecimiento. Qué difícil es crecer dentro de Alcohólicos Anónimos. Estamos en una fraternidad, dice ahí, una fraternidad del espíritu machista hasta su puta madre. Donde las mujeres son cafeteras porque no sirven para más.
donde los padrinos aquí vienen a gritar porque en su casa ya no los ve, donde vienen a mandar porque su vieja ya se les reveló porque es de la salacranona, ¿no? Entonces aquí vienes a veces a hacer cosas que tu casa ya no te permiten, güey. ¿Y nosotros qué pinche culpa tenemos, güey, de tus malditas frustraciones, güey? O sea, nosotros como mujeres, qué pinche maldita culpa tenemos, güey, de que ya no te dejen gritar, de que ya no mandes, güey. Nosotros qué culpa tenemos, güey. Los alcohólicos son los primeros, ¿no? Y lo digo por Mavi, lo digo por mí, por muchas mujeres que están en las tribunas, cabrón. Son los primeros que como chingan a su puta madre, güey. Y que porque se graban, y que porque esto, y que porque aquello, que porque somos profesionistas y que nos compramos el título, sí, no, sí lo compramos. Sí, costó una feria. Carísimo, por su puta madre, güey. Ahorita estoy esperando el putazo del doctorado, del pinche título, ya estoy por terminar el doctorado. Digo, no mames, ¿en cuánto me va a salir, hijo de su puta madre, güey? ¿No? Luego estoy estudiando una carrera técnica en adicciones, güey, y aparte me estoy chingando otro diplomado. Digo, no mames, ¿en cuánto me va a salir, güey? O sea, está estudiando, está de poca madre, pero a la hora de la pagada es donde está lo chingón, güey, ¿no? Pero ustedes me dijeron que yo tenía que tener metas. Ustedes me lo dijeron, güey. A corto, a mediano y a largo plazo. Y que no debía nunca de conformarme. Porque tarde o temprano el gran amor de Dios iba a entrar en mi vida, Carlos. Y fue cierto. Pero fue a través del dolor. Digo que por no hablar, a mí me da cáncer. Ya había tenido yo cáncer antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. A mí me quitan la matriz a los 25 años. Acababa de nacer mi hijo y a los 9 meses me detectan cáncer. Y me quitan la matriz, tenía cáncer de etapa 4. Y me dice el doctor, o te la quitamos o te mueres, güey. ¿No? Me la quitan. Después de no hablar, me vuelve a dar cáncer, ¿no? A los 15 años de estar dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque es cierto lo que dicen ustedes, a los 5 años apenas sabes que estás dentro de un grupo, a los 5. A los 10 años sabes que existe un programa. Y a los 15 años apenas lo empiezas a practicar. Y a los 15 años me detectan cáncer, etapa 5, me desahucian de 4 hospitales y me dicen, usted se va a morir. Me quedan 2 meses de vida. Y yo, como todos los pendejos alcohólicos, yo decía, yo me quiero morir en una tribuna. ¿No? Y si no en una hacienda, en un pasillo, chinga a su madre, dando lo mejor de mí, y ahí que me quede, hijo de su puta madre, y que me incineren y que avienten mis cenizas ahí en la hacienda, hijo de su puta madre. Mamona, güey, ¿no? O sea, sí, ya ves cómo los padrinos no somos remamones cuando andamos en los grupos, ¿no? Checar. Y ya convencida de que yo me iba a morir, compañeros, me puse a servir. Pues era lo único que sabía hacer, ¿no? Me puse a servir. Y entonces pasaron los... Ah, pero me aventé un round con el Chucho, ¿eh? No, no sabe. No, le dije hasta de lo que se iba a morir otra vez. Dije, te voy a desclavar, hijo de tu puta madre, te voy a clavar yo, ¿eh? No mames, 15 años te he servido. Todos los putos días en el grupo, no falto a ninguna maldita hacienda. Me chingo 3 haciendas por mes, hijo de tu puta madre, para que me salgas con estas mamadas que ya me voy a morir, para que más chingas bien a tu puta madre. Le dije hasta de lo que me iba, o sea, como si yo me imagino a Chucho, ha de haber dicho, ay, pobre pendejo. O sea, yo me lo imagino así con sus bracitos, ¿no? Así diciendo, no, ¿no? Así me lo imagino, padre, ¿no? Y entonces pasaron 2 meses y pasaron 3, pasaron 4 y pasaron 5. Y cuando pasa el año, yo dije, ya me habré muerto de mi cuenta, ¿no? Entonces voy con el doctor y le llevo mis estudios, ¿no? Y le digo, oiga. Fíjense que a mí me dijeron que yo me tenía que haber muerto hace tanto. Ya me vuelven, entonces ve ahí, ¿no? Es cáncer etapa 5, desahuciada y su puta madre. No se había hecho metástasis ni nada, pero desahuciada. Entonces van y me vuelven a hacer los estudios y me dicen,
pues no sé quién le dijo, oigan, yo creo que estaban mal sus estudios porque usted no tiene. Entonces yo dije en ese momento, si no fue Dios, ¿sí? Y ahí comprobé el gran amor de Dios. Justamente ahí comprobé el amor de Dios. El amor de Dios es grande, es infinito. No tiene sexo. Nos quiere a todos por igual. Y aparte a nosotros nos quiere más. Porque dice ahí en el folleto, en tus débiles y temblorosas manos puse algo que ni a nadie se lo di, ni a los eruditos, ni a los sacerdotes, ni a los médicos. Te lo di a ti, al pinche borracho, al que nadie quería, al que nadie hace, te lo di a ti. Tú eres especial, cabrón. Y vas a ser vituperado, dice la literatura, por eso yo no me la hago de la pedo de tanto hate, ¿no? Porque dice, ahí vas a ser, y tu vida, y tu historial va a ser vituperiado, hijo de su puta madre. Pero que nunca se te olvide la primera vez que llegaste por esa puerta, la primera entrada que hiciste a Alcohólicos Anónimos, que nunca se te olvide. Porque el que se le olvida, lo va a volver a repetir. Y me puse a practicar los principios, compañero, ¿no? Después de 15 años. Ya andaba yo en las tribunas. Y andar en las tribunas es un pedo, compañeros. Es cierto lo que decía Maggie, pierdes muchas cosas. Muchas cosas, y pierdes la salud, ¿no? O sea, yo ya me sentía tocada por Dios, y entonces me vuelven a detectar cáncer. Y me dicen, tiene cáncer etapa 2, y hay que empezar a hacerse las quimios, ¿sí? Y empiezo con las quimios, me aviento un año en tratamiento, un año muy complicado para mí, porque ese año perdí todo. O sea, en un día, compañeros, yo perdí absolutamente todo. Y le di vida al poema que más me gusta del libro de Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad, el de Obsesión Celestial, cuando dice ahí, todo te lo quité no para herirte, sino para que en mis brazos lo buscaras. O sea, es una sentencia, güey. Todo te lo quité no para herirte, sino para que en mis brazos lo buscaras. Y en ese día perdí mi familia, me aventé un pinche ron con mi familia, perdí casa. Llegué y la pareja que tenía en ese momento me decía, ya te acabo de cambiar por una de 18. ¿Cómo compites con una de 18? O sea, ¿cómo? O sea, no se puede, güey. Aunque quieras, tu pinche tamalito mal amarrado y la otra con todo bien puesto, hijo de su puta madre. 18 años, padre. O sea, no había ni punto, güey. Yo agarré mis cosas con toda mi pinche dignidad, mi frustración, mi puto dolor, que me voy a la verga de ahí, del pinche lugar que a mí me había costado, padre. Dije, pero la dignidad vale más, hijo de su puta madre. Y al otro día se mueren mis tíos, por los que yo llego al Alcohólico Salón. Y entonces entendí perfectamente esas palabras, porque no sé si ustedes me lo vayan a creer, pero eso fue lo que a mí me pasó. Cuando yo salgo de ese lugar, me saco, fíjate, ¿cómo estaría mi puta locura en ese momento? Estaba mi refrigerador, mi sala, casi mi casa, me la llevé ahí. Ya ves que cuando abres un pinche grupo te llevas, bueno, hasta los calzones, todo te llevas para poner todo, bueno, para que funcione. Los que sabemos de lo que es abrir un anexo, una clínica, y eso te llevas todo, las ollas, los trastes, todo, hijo de su puta madre, lo que compras, todo, bueno. Estaba toda mi ropa, güey, y agarro una pinche maletita así, que era azul y no la tiro, nadie, nada más para que no se me olvide lo pendeja que fui. Me agarro una pinche maletita azul con negro que decía Nike, original, hijo de su puta madre, ¿no? Y agarré pocas cosas y me salgo y me paro así en la puerta, compañeros, y escuché esas palabras. Todo que te lo quité no para herirte, sino para que en mis brazos lo buscara. Y entendí que me había olvidado de Dios, compañeros. Ahí entendí que me había olvidado de Dios. Fíjate, después de que me había sanado, me había olvidado de Él. Porque cuando estás en la tribuna, dice por ahí uno de los conceptos del servicio mundial, que lo primero que nosotros recuperamos es nuestro maldito ego. Es lo primero que se recupera, cabrón. Y el ego me ganó, me rebasó. Y yo ya me sentía puta madre, ¿no? Entonces Dios me tuvo que quitar todo para que volviera otra vez a sus brazos, humildemente, razonable, dice por ahí el punto de vista, ¿no? Llegas dulcemente, nuevamente a un pinche programa, ¿no?
el compartir compañeros a mí me afectó mucho porque es no dormir. Magui se los dirá porque ya apenas empezando en estos pedos, ¿no? Ya tengo años en compartiendo, viajando y demás. Pierdes la salud, güey. Yo ya me ponía mal. Ahorita no sé ni por qué me he puesto mal. Yo creo que me estoy poniendo bien. Me cayeron bien ustedes, no sé por qué, porque yo no iba a pasar ni a la tribuna. Pero yo me subía a la tribuna, compañeros, y se me empezaba a bajar la presión. Inmediatamente empezaba a pedir yo así, regálenme tantita azúcar, güey, para ponérmela abajo, porque empezaba yo a temblar y sentía así como se me bajaba y se me subía la sangre, güey, y empezaba a ver así todo nublado. Dijo, esta me voy a desmayar, hijo de su puta madre, güey. Hasta que me desmayé como 3 veces en las tribunas. Yo dije, ¿qué necesidad, güey? Si los alcohólicos nunca te lo van a dar. Nunca te van a agradecer el servicio. Cuando te vas, prima tan chingue, joder, ¿a qué horas llega? Y ya me lo llega, y su puta madre, ir a chingar, ah, pero ya te vas y les vale verga si llegaste, si no llegaste, si te ponchó la llanta, si se te desvió, les vale verga, pues. No les importa. Y después todo habla nunca más para las mamadas que vino a decir. No había invitado, hijo de su puta madre, nada más quiso dar la clase y la chingue. Sí, mira, si hablas de literatura, mal. Ya quiere dar la clase. Si hablas de tu historial, puta, habla de lo mismo. Digo, puta, pues préstame tu historial, hijo de tu puta madre, para poder hablar de otra cosa, culero. Pues si no tengo tu historial, cabrón, tengo que hablar del mismo, ¿no? O sea, nunca le vas a dar gusto a los alcohólicos. Y entonces hace casi seis años, compañeros, estaba yo festejándome 23 años. Y estaba en mi grupo en ese entonces, porque tanto me chingaban la madre que yo no era doble A porque había nacido en un grupo de cuarto y quinto paso, y me di el gusto de abrir un grupo de hora y media con todo y mi placa, ¿no? Así para que digan, ya eres alcohólica anónima. Entonces estaba festejando en ese grupo, pero fíjate, siempre he tenido algo, he abierto un chingo de grupos, compañeros, de la madre, pero de todos modos, nunca me quedo, jamás me quedo. Lo más que me he quedado en un grupo son 3 años, padre. Porque a mí me quedó muy claro, ni eres la dueña, ni eres Dios, y tienes que dejar que otro siga. Nunca me he quedado más de... El último fueron 3 años, que fueron los peores 3 años de mi vida, hijo de su puta madre. 2 años, y a la... pero así como de una manera ya muy mecánica, 2 años y me iba a la verga. Y me iba a militar un 24 horas y me iba a militar una hora y media. Y cuando ya me caían gordos y decía, ya quiero hacer mis huevos al buzo, había otro. Y luego otra vez ya me iba y otra vez militaba en una hora y media, en 24 horas. Y ya me detenían hasta la madre y habría otro pinche. Así he sido toda la vida, toda la vida ha sido así. Y entonces estaba festejándome, estaba mi padrino Barney. Ese día no quise hacer fiesta en grande porque mis 22 años sí me los festejé, puta madre. Hasta la pinche vente todo por lo, ¿cómo se dice? Por la ventana. Todo por la ventana, hijo de su puta madre. No, bien verga, güey, así un chingo de gente, ¿no? Así como luego llegan. A mí se me hace hasta raro bien rapear poquita gente. Porque he estado en grupos que llegan 2,000 personas, 1,500. Ayer estuvieron, ¿qué? Como 300, 400 personas de un pinche compartimiento que hicimos de un día para otro. Y entonces, ese día, pues bien poquita gente, no invité a nadie. Y me subo a la tribuna y me empiezo a poner mal, padre, ¿no? Y empecé así a sudar y me empezaron a temblar las manos. Puta, creo que me duré como 10 minutos y me bajé. Yo dije, ahorita me siento, me tomo una coca y ya me aliviano, ¿no? Entonces me siento, me tomo la coca y nada, aquí mira. La pinche taquicardia, ¿no? Bueno, terminé acostada en el piso, compañeros, de tan mal que me sentí. Y mi padrino Barney viéndome de lejos, porque ese señor no habla, ¿no? No sé si lo conozcan, pero ese señor no habla. Y entonces nada más me veía y entonces dice, vámonos. Y me agarran entre cuatro, estaba el Gomi en ese entonces, estaba Steve, estaba mi Karencita, unos ahijaditos. Y me llevan al hospital. Yo ya llevaba un cuadro de un infarto, ¿no? Dije, qué necesidad, ¿no? Y dije, a la verga los compartimos. Ya. Se acabaron, ¿no? Y dejé de compartir, compañeros. Dejé de compartir
De repente comparto en grupos de amigos y eso, pero así cuando es muy espaciado, o sea, cuando es gente realmente importante sentimentalmente para mí, comparto, ¿no? Con mi padrino Pipo, luego a estos poleros me mandan, ¿no? Así no me preguntan, y te toca ir allá y te toca ir acá. Pero son a los únicos que les permito, porque yo al padrino Barney le agradezco. Yo tengo un agradecimiento muy especial porque ustedes me enseñaron a ser agradecida, no a dar las gracias. Porque cualquier pendejo da las gracias, pero no cualquiera es agradecido. Y cuando eres agradecido, haces lo que tienes que hacer. A mí mi padrino Barney me dice, bríncale de aquí para acá, y yo le brinco de aquí para acá, ¿no? Igual que a mi padrino Pipo. Entonces, yo a él le debo mi vida. Si él no me hubiera llevado al hospital, compañeros, yo estoy segura que ahorita estaría muerta. Segurísima, ¿no? Yo ya quedé mal de mis emociones, compa, por Dios. Les digo que estos últimos 3 años, bueno, que tiene con más de un año que me salí de ese grupo, ahorita me invito en otro, de un padrino que yo tenía que falleció, que es hasta Cuautitlán Izcalli, mi padrino Nicolás Partida, pero nada más voy una vez a la semana, y ahorita les voy a decir por qué voy nada más una vez a la semana. Entonces, hubo una situación ahí muy cabrona con mi expareja, pero no me di chance de sacar la emoción, ¿no? O sea, así para que veas cómo estuvo el pedo. Estábamos en la mesa de servicio porque éramos servidores. Estaban dos putas viejas y una dice, tu marido me ha estado mandando mensajes y quiere conmigo y esto y aquello y la chinga. Y yo así no, nada más sentía cómo me iba descuadrando por, no sé si lo han vivido. Sí, sí, sí. Nada más sientes cómo te vas descuadrando por dentro, ¿no? Y luego estaba la otra culera, ¿no? Y dice, pues a mí también, y me mandó mensajes. Y yo sentía como me empezaba a hervir la sangre, compañeros. Eso de que me paro y me empiezo a marear, ¿no? Y voy al baño y una madrina me dice, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Y yo así de pues no sé ni qué putas vergas siento, güey. O sea, no sé si estoy respirando o no. Es el mío, creo, ¿no? Y entonces agarro y me voy otra vez a la mesa y agarro mis cosas, compañeros, y dije, con permiso, yo me voy. O sea, imagínate la puta locura que estaba viviendo en ese puto momento, güey, ¿no? Yo no sé si fue cierto o no fue, bueno, fue cierto, y ustedes me han dicho no investiguen, güey, ¿no? Y entonces me paro, me voy, y yo iba así como, yo sentía que iba como flotando, compañeros, ¿no? Así, flotando del pedote que estaba pasando en ese pinche momento. Entonces, como no saqué mi emoción, compañeros, como a los 3 meses, tengo una amiguita en Toluca que a huevo quería que déjame arreglarte el cabello, que déjame hacerte que no sé qué, que déjame hacerte que no sé cuánto, que es un puta madre, que la chingada. Le dije, vale, pues ahí voy, ¿no? Y ahí me voy. Entonces, nos vamos temprano y no desayunamos. Entonces ya me pone todas las madres, que te ponen un chingo de mamadas, y ya estaba llena yo de pinche papel, ¿cómo se llama? De ese, de aluminio, güey, ¿no? Yo toda la pinche cabeza así, parecía Medusa, hijo de su puta madre, con toda la pinche cabeza llena de papel. Y entonces le digo, regálame un café. Ya me regaló un café, yo traía cigarros, y digo, vamos a chingarnos un cigarro en lo que están estas madres, güey, ¿no? Entonces le doy la primer fumada, compañeros, y como yo soy de presión baja, toda la vida he sido de presión baja, siento el bajón así. ¡Puf! Yo dije, ya se me bajó la puta presión, seguramente porque no desayuné. Ya sabes, ¿no? Le quieres meter toda la puta lógica a todo, ¿no? Entonces, inconscientemente yo volteo así a todo alrededor y yo veo que atrás había un sillón. Entonces le digo, dame chance de acostarme, de recargarme, le dije, porque me siento bien mal. Entonces alcancé a pararme, compañero, y me recuesto, y ya no supe nada. Nada, ¿no? Cuando yo despierto, ya estaba en el hospital, ya tenía suero, ya tenía oxígeno, toda mal, ¿no? En ese lapso, te voy a contar lo que yo vi. Yo vi el puente, está separado el puente. O sea, me morí pa' pronto, ¿no? Estaba yo parada, estaba el puente, estaban el chingo de perros, porque sí es cierto que los perros están... Sí es cierto lo que yo vi, los perros sí te esperan, ¿no? Entonces estaban los perros, estaba un río, y en la orilla de este lado estaba una balsa y un señor estaba parado.
pasando ese río, del otro lado había un chingo de gente, y entre esa gente estaba mi abuela, que siempre fungió como mi mamá. Y yo me acuerdo que ella me extendía la mano como diciendo, pues ya vente para acá, ¿no? Tengo un problema de socializar con la gente, tengo un trastorno asocial también. O sea, sí estoy muy puntada, déjenme decir. No me gusta socializar con la gente, no me gusta hablar. Si se dieron cuenta, agarré, me senté, ni saludé, ni nadie, porque yo soy una persona social. No me gusta relacionarme, me cuesta mucho trabajo. Me acostumbré a estar sola. Mi necesidad de niña era estar sola y me acostumbré a la soledad. Amo la soledad infinitamente, ¿no? Entonces, no soporto el ruido de la gente, no soporto cuando hay mucha gente, me pongo de malas, escucho de más, ¿no? Tengo un pinche oído de tísico, ¿no? Ya estoy escuchando lo que dicen las madrinas, güey. O sea, oigo de más y yo escuché un chingo de voces, güey. Y entonces yo veía a mi abuela, yo quería irme con mi abuela, yo dije, sí, güey, porque yo no me pude despedir de ella. Yo no vi a qué hora se murió, a mí me avisaron hasta el otro día que ya se había muerto. Entonces mi abuela me hacía así, yo dije, no, yo sí me voy con ella, güey, ¿no? Y un perro me estaba esperando. Y entonces, pues mi ex me gritaba, y yo así como que volteaba y decía, ¿dónde está, güey, no? O sea, ¿dónde está? Entonces yo volteaba y no lo veía. ¿Sabes por qué no me fui con mi abuela? Por todo lo que escuché. O sea, tantas voces me aturdieron que dije, chinguen a su madre, yo me regreso. Y en eso que yo hago esto para ver dónde estaba mi ex, es cuando yo despierto. Y me dice la doctora, usted se murió. Le dio un paro cardiorrespiratorio. Dice, no sabía que estaba enferma de los... A mí me dio 4 veces COVID, compañeros. Me dice, no, se dio cuenta que usted está mal de los pulmones. Está bastante mal de los pulmones. Un pulmón le funciona a la mitad o algo así, me dice. Y entonces yo dije, no me he ganado la muerte, hijo de su puta madre, güey. ¿Qué tengo que pagar todavía? El gran amor de Dios. No. En ese momento vi la vida completamente diferente. Cuando tú regresas de la muerte, compañeros, ves la vida completamente diferente, ¿no? Aprecias las cosas que no apreciabas, se te quitan muchos odios y muchos resentimientos, ves la vida de diferente manera, quieres disfrutar todo, ¿no? Quieres disfrutar todo. Pero aún así, tengo mis conceptos, tengo mis propios principios que gracias a ustedes he ido formando. No voy todos los días a los grupos porque... Yo estoy muy decepcionada de los grupos, no del programa, ¿eh? Yo estoy muy decepcionada de los alcohólicos, muy decepcionada de los grupos. Y yo a ese grupo voy porque cuando falleció mi padrino, ese grupo se iba a cerrar y mi madrina me pidió el apoyo. Y voy nada más una vez a la semana, los martes, a dar mi junta. Los otros días dos clases, los lunes y los miércoles dos clases, además voy a mi grupo. Los jueves son los únicos días que puedo hacer todo lo de mi tarea y la chingada y mi clase. Los viernes voy a la escuela, sábados o domingos me toca hacer las conferencias y demás. Por eso nada más voy a hacer. Pero yo estoy muy decepcionada de la gente de los grupos, no del programa. El programa no, el programa sé que funciona, el programa te da muchas cosas, el amor de Dios existe, el gran dolor es el que te disciplina, sí o sí, no hay de otra, cabrón. O sea, o te disciplinas, güey, ¿no? Y el servicio lo hago en mi grupo, ¿no? Pero he aprendido a ser yo, a decidir con quién estoy, a decidir con quién no estoy. Soy ser humano, luego hay momentos que me agarra la ira, así bien culero, güey. No sé, yo soy iracunda, tengo un temperamento colérico, y los que tenemos temperamento coléricos somos los más culeros que puedan existir, güey. O sea, te agarran en tus 5 minutos y chingaste a tu madre, güey. Pero yo decido con quién estoy, con quién no estoy. Gente que le habla a las personas con las que yo no quiero relacionarme, yo les dejo de hablar. Yo les dejo de hablar.
No me peleo, no discuto, no ofendo, no digo, no nada, pero yo les dejo de hablar. Ah, tú prefieres estar, que a Maggie le tocó. A Maggie le tocó. Ah, tú preferiste estar acá, adelante, sin pedos. Nada más acá no regresas, güey, ¿no? Ah, que fulano le habla a este que me está chingando la madre. Te dejo de hablar, sin pedos, güey, ¿para qué me peleo? ¿Para qué te digo lo que tienes que hacer si ni vas a entender? Simplemente yo agarro, me alejo y se acabó. Soy de pocos amigos. No salgo, no tengo vida social, güey. Mi vida social son mis perras, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Pero soy feliz. Muy feliz. Mi madre me ama. Cuando mi madre fue mi peor enemiga. Mis hijos no son adictos, son profesionistas los dos. Ahorita se nos viene una situación cabrona, mi hija la operan el 22 de agosto. Ella tiene problemas en las rodillas, dos tendones no le crecieron como tienen que crecerle y se los tienen que cortar. Entonces pues, se nos viene una situación complicada, primero se va a operar una rodilla y el siguiente año se opera la otra. Entonces mis vacaciones chingaron a su madre, es para cuidar a mi hija, ¿no? Es para cuidar a mi hija, porque dice el 12º paso. Tienes que tener la alegría de vivir a pesar de la gente que se muere, la gente que se va, la gente que te deja. Lo que pase, debes de tener la alegría de vivir, porque entonces habrás encontrado un despertar espiritual. Cuando le das gracias a Dios hasta por los peores momentos, yo le doy gracias a Dios hasta por los peores momentos, ¿eh? Los peores. Ya la quedé de acuerdo con mi mamá, tú haces esto, yo hago aquello, y le vamos a hacer así, le vamos a hacer asado, güey, ¿no? Porque eso es lo que me toca hacer. El servicio que yo he aprendido con ustedes, hoy lo tengo que llevar a mi casa con mis hijos, güey. Porque si algo le tengo que agradecer a mis hijos, es que no son adictos, tendrían que haber sido adictos. Tendrían que haber sido adictos, su papá es adicto y yo también. Su papá es alcohólico y yo también. Y su decisión de ellos fue no ser adicto, porque yo se los encargué a Dios, ¿eh? Si se lo hubiera, yo los hubiera educado, hubieran sido adictos. Yo le dije a Dios, mira, yo con esto no puedo, a ver tú qué puta verga haces, güey, ahí te lo sé con tus manos, cabrón, porque soy medio pendeja para educar, ¿no? Se los tuve que dejar en sus manos, güey. Por eso son buenos niños, no son alcohólicos, no tengo pedos con ellos, nunca me han dado un pinche problema, güey, jamás en la puta vida, jamás, güey. ¿Tú crees que no voy a estar agradecida con Dios y con el programa? De que yo tuve que hacer lo que tuve que hacer para que ellos no llegaran a una agrupación. Tú háblales de un grupo y va a decir, un grupo, yo no, pues no estoy loco. No, la loca es mi mamá, güey, ¿no? Pero hoy el día de hoy están orgullosos de mí. Hoy me dicen lo que están orgullosos de mí. Ay, qué bueno que te fuiste, qué bueno que estás. Y qué bueno que saliste en la tele. Qué bueno que... Ah, porque fue un pedo también, ese, ¿no? Y qué bueno que esto, qué bueno que aquello, ¿no? Con eso me basta. Mi mamá, orgullosa de mí, pues. Ay, me anda presumiendo con sus amigas, su madre y la chingada. Con eso me doy por bien servida. ¿Tú crees que no voy a estar bien? ¿Tú crees que no voy a ser feliz? Tengo amigos, güey. Tengo amigos, tengo gente que realmente me aprecia. No les hablo por teléfono porque es un pedo que yo tengo, soy asocial, ni les marco, ni cómo están, ni bueno, a la verga. Si ellos me mandan mensajes, se los contesto y eso como 3-4 horas después, ¿no? Si me marcan, no contesto, no le contesto a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, ni a ella, creo que a veces, ¿no? Bueno, ni a mi mamá. Ya me marca, digo, ya hay pedo, entonces ya le mando un mensaje, le marco yo y se acabó, ¿no? Eso es lo que ustedes me regalaron a través del programa. Eso es lo que ustedes me enseñaron a través de un programa. Que había dos grandes disciplinarios, el gran amor y el gran dolor. Y si tú no has vivido el dolor del crecimiento, prepárate. Porque es la única manera de poder trascender a un despertar espiritual. Yo les agradezco, compañeros, 24 horas.